emisión número 120 en esta tercera temporada del programa y momento especial, obviamente, y para despedir este año, hemos elegido el momento del balance, el momento de la reflexión, el momento de sacar conclusiones desde lo político y lo institucional de parte de los intendentes más importantes de la zona. El balance es bueno, yo vengo diciendo algo que hemos conceptualizado desde inclusive antes del momento de la asunción de las responsabilidades en la Intendencia, que este es un año de transición, que este es un periodo de transición, que podría llevar un año, o bueno, veremos cómo, cuánto, entre un gobierno provincial que tenía un sesgo muy característico, muy fuerte, en un liderazgo muy particular, muy afín a la propia personalidad y calidad de gestión de Mario Das Neves, y obviamente pasar a otro gobernador en un nuevo proyecto político o en el desarrollo de un nuevo proyecto político genera un periodo de transición, nuevos funcionarios, nuevas improntas, nuevas características, nuevas formas, y por supuesto que Trelew no era una excepción, pues tenemos 7 años de la gestión de Gustavo McCarthy como intendente, que también en la ciudad marcó claramente un periodo, ¿no?, una era dentro del desarrollo de la ciudad. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, digamos que dentro de las expectativas que nosotros teníamos previstos para nuestro primer año de gestión, ha sido un año positivo. Bueno, nos ha costado y nos ha llevado bastante tiempo organizarnos. Nosotros habíamos puesto un tiempo de 6 meses más o menos que creíamos que nos iba a demandar el tema de organizarnos administrativa y económicamente, pero realmente nos llevó mucho más de lo que nosotros teníamos pensado. Pero bueno, hemos logrado tener una autonomía económica, que es muy importante, que siempre lo recalco porque es un municipio que ha sido muy castigado durante muchos años y que realmente siempre ha tenido la gestión anterior que recurrir, digamos, al gobierno de la provincia para poder hacer frente al pago de sueldos, al pago de salarios, aguinaldos. Y nosotros hemos logrado manejarnos muy bien, en forma muy austera, en forma ordenada, y eso, digamos, que nos da cierta autonomía como para decir, bueno, vamos a reclamar a provincia, pero, digamos, con dignidad y con respeto. Creo que ha sido un año que no fue fácil, un año duro, en el cual no tuvimos ausentes, no estuvo ausente la crisis que le ha tocado vivir al contexto internacional, por ende a la nación, a las provincias y a los municipios, donde afrontar varias situaciones de conflictos laborales hemos tenido que padecer, generadas en su mayoría por empresas o del sector privado, pero que creo que como jefe político de la ciudad hemos hecho frente a cada una de los requerimientos y de las mediaciones que nos ha tocado llevar adelante como para poder subsanar los inconvenientes que se suscitaban. Y bueno, y algún tipo de conflicto también del orden de los empleados municipales, creo que fue en el mes de octubre, por un atraso en los salarios, que bueno, si bien se veía que podía acontecer, tratamos de sobrellevar la situación durante muchos meses hasta que en un mes tuvimos que incumplir por una situación difícil, económica, financiera, en la que estamos inmersos, que realmente también tenemos que decir que deviene de una herencia pesada, por llamarlo así, con una deuda económica muy importante al momento de asumir, a la cual también vamos haciéndole frente y tratando de paliarla día a día. Yo pienso que la mayor virtud del intendente es que está encima de los problemas, ¿no? Comodoro necesita, yo digo, como un intendente como Di Pierro, porque es el que va permanentemente y en el día a día tratando de solucionar los inconvenientes que se van suscitando en una ciudad con problemas importantes y tratando de, a su vez, ir hilvanando políticas para el desarrollo de esta ciudad. Acá, yo siempre lo hablo con Néstor, nosotros vamos a pasar la gestión y vamos a tratar de dejar ya un camino para la próxima gestión que venga de crecimiento. Estos 3 años todavía que nos quedan de mandato,
nos va a llevar el ordenamiento de esta ciudad, el ponerla en marcha para después tener un futuro de crecimiento y consolidar el proyecto, ¿no?